este caso vamos a hacer aritmética. La semana pasada habíamos visto, chicos, la semana pasada habíamos visto lo que se llama múltiplos y divisores y divisibilidad. Hola, profesor, buenos días. Ya, buenos días. Entonces, habíamos visto múltiplos y divisores y divisibilidad. Ya esos temas lo hemos tocado, lo hemos visto en quizzes para que refuercen, tienen el libro. Chicos, no se olviden que yo les mando videos. Antes de dar la prueba de quizzes, repasen, vean los videos, repasen su libro. ¿Ya? Porque quizzes, como ven, lo pueden dar en cualquier momento en el tiempo que se les da, pero una vez que entran a la prueba, ya ahí nomás quedó. ¿Bien? Entonces repasen, chicos. Bien, vamos entonces ahorita a ver lo que es, mire, todo lo que estamos estudiando, ustedes saben que múltiplos y divisores, yo tengo que saber multiplicar y dividir, multiplicar para múltiplos, dividir para divisores. Chicos, hay preguntas que han sido fáciles que le han respondido mal. Yo le preguntaba, ¿el cero es múltiplo de todos los números? Sí, el uno es divisor de todos los números. Y cuando les piden múltiplos, se olvidan del cero. Entonces, todas esas teorías que estamos viendo, hay que aplicarlo. ¿Bien, chicos? Entonces, todo eso nos va a servir para el día de hoy. El día de hoy, vamos a continuar viendo la teoría de números, y esta vez tenemos un grupo de números que lo vamos a dar, van a tener su nombre específico. Hoy día vamos a ver números, pero dándoles un nombre. En este caso, hoy día vamos a hablar de los números primos y compuestos. ¿Bien? Números primos y compuestos. Eso ya lo hemos visto anteriormente, pero este año vamos a ver cómo lo enfocamos. Chicos, ustedes conocen los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es infinito, profe. Chicos, por un momento nos vamos a olvidar de los naturales y vamos a ver lo que se llaman los números enteros, pero los números enteros positivos. Si bien es cierto que ese tema de los números enteros no hemos tocado, hoy se olvidan del cero, chicos. Hoy se olvidan de este número. ¿Ya? En esta clase. Y vamos a tomar los números enteros 1, 2, 3, 4. Bien, a los naturales le quitamos el cero y nos quedamos con los enteros positivos. Bien, ¿por qué hago eso? Porque la teoría de números, para yo saber números primos y compuestos, tengo que saber los números a partir del 1. Bien, entonces, ¿a qué voy a llamar yo número primo? Primo. Es un número primo. Nosotros hemos visto divisores, ¿no? Por ejemplo, divisores de 7, 1 y 7. Divisores de 8, 1, 2, 4, 8. ¿Qué son los divisores? Aquellos números con los cuales yo puedo dividir exactamente. Esos son los divisores, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Entonces, chicos, un ratito, ya. Entonces, ¿qué cosa va a ser un número primo? Un número va a ser primo aquel número que tiene solo dos divisores. ¿Ya? Un número primo aquel que tiene solamente dos divisores. A ver, empecemos acá. El 1. El 1, por si acaso, chicos, no es ni primo ni compuesto. Ya verán por qué. El 1 lo sacamos. Este 1 no lo vamos a tomar en cuenta porque no es primo ni compuesto. Cuidado que alguien me diga, profesor, el número 1 es primo. Mal. Profesor, el número 1 es compuesto. Mal. ¿Ya? Tengan cuidado. ¿Ya? Tengan cuidado con eso, chicos. Entonces, pasamos al 2. Acá está el número 2. Miren, este 2. ¿Entre qué números puedo dividir 2? 1 y 2. 1 y 2. Y dos divisores. Entonces este número es un número primo. Porque tiene solo dos divisores. ¿O tiene más? No. No. Vayamos. El 3 también es primo, ¿eh? El 3 también es primo, por si acaso, 1 y 3. Estos de acá son primos. Lo que estoy señalando en círculo. Vayamos al 4.
¿El 4 será primo o no será primo? A ver, veamos los divisorios. No es primo. Sí. Chicos, por si acaso no. les digo. Cualquier número que tome yo, siempre va a tener, de arranque, va a tener dos divisores siempre. El 1, que es divisor de todos los números, y el mismo número. Eso también lo hemos visto en las propiedades de divisores. El 1 y el mismo número son divisores de todos los números. Entonces pongo acá el 1 y el 4. Aparte tiene otro divisor, el 4, que lo divide exactamente el 2. Muy bien, Emma. Ahí con tu dedito. ¿Cuántos divisores tiene? 1, 2, 3. ¿Tiene 2? No, tiene 3 divisores. Entonces, es compuesto. Solamente es primo cuando tiene solo 2 divisores. Entonces, 4 es un número compuesto. Y ahí sigue el 5. ¿El 5 es primo o compuesto? Primo. 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 Tiene, primo. Entonces, tiene el 1 y el mismo número. ¿Cuántos divisores tiene? Compuesto. Compuesto. Tiene el 1, el 1, el 2, el 3. El 7, ¿es primo o compuesto? Primo. Primo, porque tiene el 1 y el 7, este también es primo. El 8, ¿primo o compuesto? Compuesto. Compuesto, porque tiene 4 divisores. 1, 2, 4, 8. El 9, ¿primo o compuesto? Primo. 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 Primo, dice. Compuesto, compuesto. A ver, 9. ¿Qué divisores tiene? 1, 9, pero también tiene otro número, que es divisor. 3. Es primo, es compuesto. Y el 10 también. Bueno, hasta ahí nomás. Vamos a, le voy a compartir un PPT para verlo más ampliamente. ¿No, chicos? Entonces vamos a ver. Entonces, un número es primo cuando tiene más de dos, perdón, cuando tiene 2 divisores. Y cuando tiene más de 2 divisores, es compuesto. Listo, chicos. Veamos acá. A ver. Números primos y compuestos. Acá tengo numeritos, miren, pero lo voy a poner. A ver, chicos, un ratito. Lo voy a poner más amplio. Profesor, hoy día también vamos a utilizar este... Sí, sí. Ahí están los números. Se mueven. Vayamos. La noción de número y contar ha acompañado a la humanidad desde la prehistoria. Bien, el concepto de número lo tienen, es un concepto abstracto. Y a medida de que el tiempo pasa, se descubren más tipos de números utilizados dentro de nuestro día de vivir. Uno de ellos va a ser lo que vamos a estudiar, estos números, primos y compuestos. Por si acaso, chicos, también hay números gemelos, números, diferentes tipos, primos hermanos, y hay todo eso, por si acaso. Un número es una cantidad abstracta que se representa por una cantidad. El símbolo de un número recibe el nombre de numeral o cifra. Aplicación de los números al entorno. Los números se usan en la vida diaria, en las etiquetas, en los números telefónicos, en los recibos de luz, agua, en el cálculo de las obras, en el tamaño, no sé, en tantas cosas que se usa el número. Bien, ¿qué cosas son los números primos? Un número primo cuando es entero positivo, lo que les hablaba, chicos. ¿Y cuáles son los enteros positivos? Los números que se cuentan a partir del 1. 1, 2, 3, 5. Que únicamente se puede dividir, escuchen, es un número es primo cuando solamente se puede dividir por sí mismo y por la un, pues por el 1. Es decir, que solamente tiene 2 divisores, el 1 y el mismo número. Por tanto, para todos otros números, por los que intentemos dividir el número primo, no dará solución. El número primo, así lo quieras dividir entre otros números, no se va a poder dividir porque solamente tiene 2 divisores, el 1 y el mismo número. Bien. Vayamos, acá tengo 3 numeritos, miren, este es que se está dando vuelta, no sé por qué. Ejemplos. El número 3 es primo, sí, porque tiene 2 divisores, el 1 y el 3. El número 7 es primo también. Sí. El número 9 es primo, no. Porque tiene 3 divisores. El 1, 3 y el 9. Entonces, estos dos son primos. Vayamos a otro. Ah, el 1, ahí está el 1 que le decía, ¿no? El primer entero positivo. No es, escuchen bien, no es ni primo ni compuesto. Es un número simple. Es un número simple. Se llama así, número simple.
Número simple. El 1 es una unidad porque divide a todos los números naturales. Recuerden que el 1 es el divisor de todos los números. Recuerden eso también. Bien. A ver, aportes a las matemáticas en este, en esto de los números primos. Teoría. Hay un matemático antiguo que se llamaba Eratóstenes. Y a él se debe un procedimiento para hallar los números primos, para obtener de manera rápida. Y se ha convertido en los años en un método estándar para la enseñanza. A ver, ¿qué decía Eratóstenes? Eratóstenes creó una tabla donde colocaba todos los números. Por ejemplo, en esa tabla se colocaban los números del 1 al 20, del 1 al 30, del 1 al 40, no sé. En esta tabla puede colocar cierta cantidad de números enteros positivos. Entonces, para yo saber cómo yo voy a aplicar este método, se lo voy a hacer a continuación. A ver, no hablemos tanto. Miren, acá tengo una tabla de 100 números, pero hoy solamente vamos a hallar los números primos hasta el 30, ¿ya, chicos? Hasta el 30, nada más, por cuestiones de tiempo. ¿Qué se hace en la tabla de Eratóstenes? Uy, acá no tengo cómo. Uy, acá me han sacado la función. Ay, ay, ay. Me han sacado la función para tachar. El problema, chicos, que a mí me sacan la función porque si yo pongo la función anotar, ustedes comienzan a hacer mal uso. Y me han sacado la opción. Bien, pero le voy a explicar. Ya me han sacado la opción, chicos. En quinto y en cuarto trabajo normal con anotación. Bien, miren, chicos, acá está la tabla. Suponiendo que hemos hecho del 1 al 30, no hasta el 100. Ya, ustedes lo pueden hacer luego hasta el 100, eso le va a quedar de tarea. ¿Cómo yo saber del 1 al 30 cuáles son primos? ¿Qué voy a hacer, chicos? En primer lugar, el 1 hemos dicho que no es primo ni compuesto, así que a este número lo voy a tachar. Ustedes lo tachan. Y el siguiente número que queda es el 2. El 2 es primo, ¿no es cierto, chicos? Y de ahí, escuchen bien, porque acá de lo que se trata es tachar. A partir de ahí voy a tachar todos los números que sean múltiplos de 2. Por ejemplo, el 4, el 6, el 8 lo tacho, el 10, el 12, el 14, así sucesivamente hasta el 30, porque mi tabla solamente es hasta 30 números. Entonces ya he tachado varios números. Los que me van quedando son posibles números primos. Continúo. Como ya terminé del 2, ahora paso al siguiente que me queda, que es el 3, que es primo. Y comienzo a tachar todos los múltiplos de 3. Ya, en ese caso sería 3 por 2, 6, pero el 6 ya estaba tachado porque era múltiplo de 2. De ahí sigue el 9, el 9 lo tacho, le voy tachando. De ahí sigue el 12, ya lo había tachado porque es par. De ahí sigue el 15, lo tacho. Y así sucesivamente, chicos. Entonces ya voy tachando varios números. Una vez que llego hasta el 30, todos los que son múltiplos de 3, continúo el 4 ya está tachado, así que no lo tomo en cuenta. El siguiente número primo es el 5. A partir del 5, tacho todos los múltiplos de 5. El 10 ya estaba tachado, porque es par. El 15 ya estaba tachado, porque es múltiplo de 3. El 20 ya estaba tachado, porque es par. El siguiente que voy a tachar es el 25, que no estaba tachado. ¿Listo? Listo. De ahí continúo, el 6 ya lo taché, no es primo, porque ya era par. El 7 es primo, a partir de ahí, todos los múltiplos de 7, 14 ya estaba tachado, 21 ya estaba tachado porque es múltiplo de 3, 21 ya estaba tachado. Una vez que llego al 7, ya no hay necesidad de lo demás. Todo lo que no taché, chicos, todo lo que no taché, van a ser los números primos hasta el 30, todo lo que no taché. Ya no puedo seguir porque una vez que llego al 7, 7 por 7 es 49 y ya me paso del 30. En cambio, cuando yo llegué a 5, 5 por 5 es 25 y todavía no había llegado al 30. Una vez que llego al 7 ya están todos los números primos que quedaron. ¿Cuáles son esos números primos? El 2, el 3, el 5, el 7. Yo sí me sé todos, el 11, el 13, el 17, el 19. Esos son los que no se tacharon, por si acaso, ¿eh? El 23, el 29, el 31, el 37
Y listo, esos serían todos los números primos menores. Perdón, era hasta el 30, ¿no? Perdón, me he ido hasta... Esos son los, todos los números primos que ustedes pueden tener. Bien, chicos, continúen. Esa era la tabla de Eratóstenes. Ustedes lo van a hacer luego en casa hasta el 100. Ahora pasemos a los otros tipos de números, los compuestos. ¿Por qué es un número compuesto? Porque es divisible, aparte del mismo número y del 1, en otro número. Es decir, que tiene más de dos divisores. Aparte del 1 y el mismo número, tiene otro divisor. Por ejemplo, el 9 y este que se está dando vuelta. El 4 también es compuesto. Tiene tres divisores. El 1, el 2 y el 4. ¿Listo, chicos? Estos números 4 y 9 son compuestos porque tienen más de dos divisores. El 10 también es compuesto, ¿no es cierto? Aparte del 1 y del 10, tiene como divisores al 2 y al 5. Ah, ya, entonces es un número compuesto. ¿Ya? Otro número, el 16, tiene 5 divisores. Ah, ya, es un número compuesto. ¿Listo? Entonces ya sabemos qué cosa es entonces un número primo y compuesto. ¿Bien, chicos? Listo, chicos. Hemos visto claro que es un perrito. Qué perro. Ahora nos vamos a ver. Ese perro. A ver, chicos. Nos vamos a ver ahora. A ver, chicos, antes de pasar. A ver, ojo, chicos. Hay otro tipo de números que se llaman números primos entre sí. Pesi. ¿Qué significa pesi? Números primos entre sí. ¿A qué se le llaman números primos entre sí? Ahí ya no voy a tomar de uno en uno, sino que voy a tomar dos, tres o más números. ¿Pero por qué se llaman primos entre sí? ¿Ah? Entre sí. Por ejemplo, voy a poner dos números. El 2 y el 5. Estos números son primos entre sí. ¿Por qué? Porque tienen solamente al 1 como divisor común. ¿Ya? A ver, el 2, ¿qué divisores tiene? El 1 y el 2. El 5, ¿qué divisores tiene? El 1 y el 5. ¿Cuál es el que se repite? El 1. Ah, ya, estos los números son primos entre sí. A ver, todos los números que sean consecutivos son primos entre sí. 8 y 9, por ejemplo. A ver, ¿cuáles son los divisores de 8? 1, 2, 8, de 9, 1. 3, 9. Esto es al margen si son primos o son compuestos, ¿ah? Yo solamente estoy tomando dos números. ¿Cuál es el único divisor común? El 1. El 1. Ah, entonces son pesi. A ver, vamos solo a ver. ¿Solo por eso son pesi, profesor? Sí, se le llama primos entre sí cuando tienen solo como único divisor común al 1. Vamos a ver el 8 y el 10, por ejemplo. El 8 tiene el 1, el 2, el 4 y el 8. El 10 tiene el 1, el 2, el 5 y el 10. ¿Estos números son pesis? No, porque aparte del 1, tienen al 2 como divisor común. Y hemos dicho que para que sean pesis deben tener solamente al 1. Entonces este no es, no son primos entre sí. No son pesis. ¿Listo, chicos? Entonces, para que sean pesis, deben tener el 1 como único divisor común. ¿Listo, chicos? Eso que les quede, vamos entonces a algo muy importante. Hemos llegado al punto de conocer el teorema fundamental de la aritmética. Ese teorema me sirve muchísimo, no solamente en matemática, me sirve en álgebra, me sirve en todo matemática. El teorema fundamental de la aritmética es el que sigue. El teorema fundamental de la aritmética es la descomposición canónica. Y la descomposición canónica, es decir, la descomposición de un número. Yo voy a descomponer un número en factores, pero esos factores, ¿qué tienen que ser? Acá dice, chicos, ¿qué tienen que ser? Factores primos. Factores primos. Yo no puedo descomponer un número
en números que no sean primos. Tienen que ser todos los números que yo descomponga en una multiplicación de factores. Tienen que ser primos, si no, no he hecho el teorema fundamental de la aritmética, que es la descomposición canónica. ¿Qué dice acá bien claro? Es la descomposición de un número en factores, en el producto de sus factores primos. Los factores tienen que ser primos, si no está mal. No es una descomposición canónica. Chicos, ya entiendan bien. El teorema fundamental de la aritmética es la descomposición canónica en factores primos. A ver, veamos. Veamos. Vamos a ampliar esto. A ver. Rosana, contesta. A ver, vamos a ver. Hay que aprenderse los números primos, porque si yo no sé cuáles son los números primos, no voy a poder hacer la descomposición canónica. Ahí están los primeros números primos. El 2. Estos son los primeros números primos. El 2, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11. Se realiza la descomposición. A ver, chicos, vamos a retroceder un poco al anterior porque quiero que vean cuáles son los... Estos son los primeros números primos. Profesor, disculpe, la descomposición canónica es la descomposición de un número... Ahorita lo vamos a ver. Sí, tiene que ser en estos números, porque si no están estos números, está mal la descomposición. Yo quiero nomás que se aprendan cuáles son los primeros números primos. 2, 3, 5, 7, 11. Esos números tengo que verlos en mi descomposición. A ver, continuemos. A ver, continuemos. Se realiza la descomposición, se empieza siempre dividiendo en el menor de los primos. ¿Cuál es el menor número primo? A ver. Dos. Por ejemplo, el 18. Lo divido entre 2, 9. Ya lo descompuse en 2. Pero nunca, escuchen bien, nunca pueden descomponer en un número que no es primo. El 9 no es primo. Esto está mal. El que me haga eso está mal. La que está bien es este, el que está a la derecha. Le saco mitad. Se está moviendo mi... Le saco mitad. De ahí, 18 entre 2, 9. Le saco tercia. 9 entre 3, 3. De ahí le sigo sacando tercia hasta que tenga que llegar al 1. ¿Cuál es la descomposición entonces, profesor? Esto es lo más importante, chicos. La descomposición del número 18 es 2 por 3 por 3, porque todo eso sale multiplicado 18. Pero el 3 no lo voy a poner 3 por 3, sino lo voy a poner 3 al cuadrado. Nosotros conocemos la potenciación. 2 por 3 al cuadrado. A esto se llama descomposición canónica. Fíjense bien, solamente hay números primos. Acá no pueden haber números compuestos. Solamente hay números primos acá en la base. 2 y 3 son primos. Nunca puede haber un 9, nunca puede haber un 6, nunca puede haber un 4, entiendan. Solamente números primos, por eso se llama descomposición canónica. ¿Ya? Continuemos. A ver, otros ejemplos. El 12, por ejemplo. Mitad, 2. Sigue habiendo mitad, 2. Tercia, 3, hasta que llego al 1. ¿A qué es igual esto? A 2 por 2 por 3, pero no voy a poner 2 por 2, sino 2 al cuadrado. Chicos, una cosa muy importante. Acá yo le he puesto el 1 en rojo, porque hay una cosa que quiero que vean y no quiero que se equivoquen. Chicos, cuando yo tengo un número, yo les he enseñado en potenciación 5, acá hay algo. Y ese algo es el 1. Muchas veces, claro, ustedes van a poner 2 al cuadrado por 5, por decir. Pero ya sabemos que el exponente acá es 1, por si acaso. Eso yo les he enseñado. ¿Listo? Bien, volvamos. Eso nos va a servir luego para algo. Por eso que lo estoy poniendo por ahora así en rojo, porque nos va a servir luego para algo que vamos a hacer cuando hallemos la cantidad de divisores de un número. Ya, entonces esto es igual a 2 al cuadrado por 3. A ver, 30, mitad 2. Tercia de 15, 3. 15 entre 3, 5 y tiene quinta. Entonces, 30, ¿cuál es la descomposición canónica? La descomposición canónica es 2 por 3 por 5. ¿Cuántos números primos hay acá? 3. ¿Cuántos números primos hay acá? 2. Ya, chicos, eso hay que ir viendo. Esta es la descomposición canónica del 30
y esta es la composición canónica del 12. Acá no hay ningún número compuesto. Entiendan, chicos, no hay ningún número compuesto en la base. Sigamos. A ver, cantidad de divisores. Este ya es otro tema. Vamos a calcular. Chicos, cuando yo les he enseñado la semana pasada a hallar divisores, ya, decíamos, ¿no? Coloco el 1, profesor, el 1 es el primer divisor de 12. Ya. Y inmediatamente yo le decía que el otro era 1 por 12, 12. Ya, ya sabemos cómo hallar, ¿no? Luego, ¿quién más sigue? El 2, 2 por 6, 12. 2 por 12. El otro sería 3 por 4. 12, ya. Esto les he enseñado la semana pasada, pero si a mí me dicen, ya, ¿cuántos divisores hay? No vamos a hacer eso, porque yo no le estoy pidiendo cuáles son, sino cuántos divisores tiene el número 12. Observemos atrás. Sí. Miren, observemos atrás. ¿Qué se va a hacer para hallar la cantidad de divisores? A estos exponentes, observen bien, a estos exponentes, acá yo, ahora vean por qué yo le puse 1, la razón por qué le puse 1. A estos exponentes le vamos a sumar 1 y lo vamos a multiplicar. Observen, miren, vamos a multiplicar. ¿Cuál era el exponente del 2? 2 más 1, 3. Y el otro era 1, 1 más 1, 2, 3 por 2, 6. Sin necesidad de hallar, mira, eran 6, pues acá están. 6, ahí está la respuesta. 6 divisores tiene el número. Ahora veamos el 30. A ver, retrocedamos. Veamos el 30. Era 2 por 3 por 5. Miren los exponentes. 1, 1, 1. Le sumamos 1. 1 más 1. 1 más 1. Entonces voy a multiplicar 2 por 2 por 2. Ahí está. 2 por 2 por 2 igual a 8. ¿Eran 8, profesor? Sí. Sin necesidad de hacer esto, yo ya sé que son 8 divisores. Ahí están los divisores de 30. Ya les he enseñado esto la semana pasada. Pero no vamos a hacer esto, sino si me dicen, a ver, profesor, ¿cuántos divisores tiene 12? Hago lo que le estoy diciendo. Le sumo 1 a los exponentes, lo multiplico. Ahora, lo que está de verde, chicos, lo que está de verde es, a ver, profesor, son 6 divisores, ¿no? Y de esos 6 divisores, si me preguntan cuántos son primos, ¿y cuántos son compuestos sin hacer, sin mirar? Es fácil. Miren, chicos, vamos a retroceder. Vamos a retroceder. Miren, chicos, si a mí me dicen el 12 cuántos números primos tiene, solamente tengo que mirar estos números. ¿Cuántos hay? 2. El 12 tiene solamente 2 números primos, el 2 y el 3. El 30, ¿cuántos números primos tiene? Los que están acá. 3. ¿Tres números primos? Ah, ya. Entonces, si los números primos de 12 son 2. Los demás deben ser los compuestos. Pero cuidado, ¿eh? Claro, si son 6, al que menos dirá, ya, como son 2 primos, los compuestos serán 4. No, porque no se olviden que está el 1. Y el 1 no es primo ni compuesto, el 1 lo separo. Y entonces, ¿cuántos serán compuestos? Ya, si yo he visto que acá hay 2 primos y son 6 los divisores, separo el 1, ya serían 3. Entonces, ¿cuántos quedan para que sean compuestos? Los compuestos serán 3, entonces, porque separo los 2 primos. Y la unidad, que no es primo ni compuesto, entonces los compuestos serán 3. Y ahí sumo. Cantidad de divisores primos, 2. Cantidad de divisores compuestos, 3. Más la unidad, que no es ni primo ni compuesto, ahí están los 6 divisores. ¿Ya, chicos? Igualito en el 30. Pues a ver, esa es una manera más rápida. ¿Cuántos divisores tenía el 30? 3. ¿No? 3 primos. Ya. Si tiene 3 primos y son 8, separo el 1 también, 4. Y los que quedan serán compuestos. Entonces, separo 8 menos 4 y me quedaron 4 que van a ser los compuestos. Entonces, cantidad de divisores primos más cantidad de divisores compuestos más la unidad que no es primo ni compuesto me dará la cantidad de divisores. Bien, chicos. Bien, ¿alguna pregunta? Porque ya vamos a empezar la prueba. Yo, profesor. Y dime. No entendí muy bien cómo hallar la cantidad de divisores. Ya, por última vez lo voy a explicar. Por última vez. Cantidad de divisores, yo les he enseñado la descomposición canónica. A ver, voy a retroceder. Voy a retroceder. A ver, un ratito. No puedo retroceder. Ya. Voy a retroceder. A ver. Yo tengo que saber descomponer un número.
esto de acá, descomposición canónica, mitad, tercia. Cuando yo hablo de descomposición canónica, acá solamente deben haber números primos, no así, como acá. Esto está mal. Una vez que yo tengo esto, la descomposición es 2 por 3 por 3, 2 por 3 al cuadrado. Ya, esa es la descomposición. Y una vez que tengo eso, chicos, ya tengo la descomposición. Lo único para hallar la cantidad de divisores es sumarle 1 al exponente. 2 más 1, 3. 1 más 1, 2 y multiplicarlo. Ahí está. Multiplicarlo. 2 más 1, 3. 1 más 1, 2, 3 por 3, 6. Igualito acá. Le sumo 1 a los exponentes. Le sumo y lo multiplico. 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. Y lo multiplico. 2 por 2, 4 por 2, 8. Los exponentes. Y me va a salir la cantidad de divisores que tiene. Listo. Nos vamos a Socrative. Todos a Socrative. Ya estoy. Todos a Socrative. Profesor. Nos vamos a Socrative. Profesor. Todos a Socrative. Ya estoy ahí. Vamos a empezar. Sí, dime. Dime lo que dije. ¿Qué? Profesor, varios están hablando por el grupo de WhatsApp. Ya, por favor, van a dar prueba y están ahí hablando. Ya, empezó. Profesor, ¿no vamos a utilizar quizzes? No, quizzes es de la tarea. Ya. A ver, empezó. Yasmín ya está Ángela. Bien, solamente está Yasmín y Ángela. Ya está ya Alonso. Ya está ya Arancha. Muy bien, Yasmín ya contestó bien. Tranquilos, chicos, contesten bien. Tienen su libro a la mano también, para que vayan viendo. Tienen su libro. Profesor, ¿la clase cómo se llama? Números primos y compuestos. Eso está dentro de múltiplos y divisores, cuando lo encuentren en su libro. Está dentro de múltiplos y divisores, chicos. Ya, cuando vean su libro. Ya, muy bien. Faltan todavía algunos, muy bien. Profe, la clase de Socrative ya no se llama Suárez 2020. Sí, se llama Suárez 2020. Bueno, Socrative. Uy, se equivocó Bruno la primera. ¿Dónde habrá estado Bruno que...? Ahí está. Bruno, sigue bien, sigue. Lean bien, ahí tienen su libro, en la, donde dice múltiplos y divisores. Muy bien, Alonso, y muy bien, Emma. Ya tienen tres buenas. Muy bien, Yasmín. Muy bien, Ángela. ¿Cuántas preguntas son, profesor? Cuatro, cuatro. Falta una. Son cuatro. Muy bien, Byron, la primera. Muy bien, Arancha, la primera. Muy bien, Ketty. Profesor. Muy bien, Ángela, la tercera. Profesor, ¿sigue siendo el mismo código? Sí, es el 2020. Pero no me 2020. Permite. No ha cambiado. Muy bien, Renzo Cárdenas. Tres buenas. Intenta Suárez con Soto, tres buenas. Terminó Emma, 100%. Marcela. Muy bien, Emita. 100%. Suárez con Z. Chicos, recuerden que en quizzes, acá no vale tanto el tiempo. En quizzes sí vale el tiempo. ¿Eh? En quizzes sí vale el tiempo. Le dan más puntaje. Astrid. Uy, Astrid. Uy, David Ríos. Profesor. A ver, hay que poner más atención a la clase. Muy bien, Byron. Muy bien, Renzo. Terminó 100%. A ver, André, comienza Andrea, comienza Alessandra, ¿qué están esperando? Alessandra, ¿qué estás esperando? Alessandra, ¿qué estás esperando? Sí, profe, espera. ¿Tienen su libro ahí? Profesor, ya terminé. Terminó 100% Alonso, 100% Emma, 100% Renzo. A ver, apúrense, muy bien, David Río, la segunda, muy bien. Muy bien, Daniel Melo, la segunda, la tercera, muy bien, Daniel Melo, igual Byron, tiene las tres buenas, muy bien, terminó Katie, 100%, muy bien, Byron, 100%, ha estado fácil, ¿eh? Ha estado fácil, por lo que, muy bien, Arancha, 100%, uy, se equivocó Julio Andrés en la segunda. Muy bien, Astrid, la tercera, muy bien, Marcela, la primera, muy bien. Ya todos respondieron la primera. Alessandra, te estoy esperando, hija. Voy a tomarle foto a la prueba para enviarlo. ¿Eh? Muy bien, Daniel Melo, tres buenas. Igual Yasmín. Muy bien. Se equivocó Alessandra la primera. A ver, Alessandra. Sigue, hija, sigue. Sigue intentando, muy bien.
A ver, Valeria, te has quedado en la primera, Valeria y Alessandra recién están en la primera. Valeria y Alessandra. A ver, le falta uno a Strick, le falta uno a Bruno. Uy, se equivocó Julio André de nuevo. Hijo, más atención a la clase. Saqué 100. Hay varios 100%, muy bien, terminó Bruno. Profesor, muy bien, Bruno. Muy bien, Daniel Melo, 100%. Valeria y Alessandra, yo ya voy a cerrar, por si acaso, dentro de un par de minutos, cierro. Ya, falta uno, Astrid, falta uno, David Ríos, falta uno, Yasmín, muy bien, terminó. Marcela Medrano, 100%. Muy bien, Julio André, al menos dos buenas, dos malas. Hay que ver en qué se equivocan, chicos, Luego lo voy a hacer en la retroalimentación, cuando le ponga la prueba. A ver, Valeria y Alessandra, están atrasadas. Avancen, porque ya voy a cerrar. A Astrid le falta uno, David le falta uno, y a mí le falta uno, Alessandra. Uy, Alessandra. A ver, voy a tomar foto. Profesor, ya. ¿Me puede dar? Ya, Valeria, estoy esperando que respondas. Profesor. Valeria. 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 A ver, le falta uno a Astrid. Astrid, te falta uno, responde. David Ríos, te falta uno. Y a Alexandra y a Valeria le faltan dos. Ya voy a cerrar. Dos minutos y cierro. Dos minutos y cierro. Muy bien, varios han sacado 100%. Varios, muy bien, 100%. En quizzes sí vale el tiempo, chicos. Ha habido casos de que un niño falló en uno, pero le ganó a otro que completó todo porque lo hizo en menos tiempo. Pero no se guíen por eso, chicos. Yo lo que estoy calificando, por si acaso... Sí, caso, yo hice todo bien. Es que respondan todo bien, ¿ya? Desde el tiempo. Yo no estoy respondiendo quién lo hace más rápido, por si acaso, Muy bien, Byron, 100%. Muy bien, ¿ya terminaron? Uy, Alessandra. Ya, apúrense, Alessandra, ya cerraron, solamente falta Alessandra y Valeria. Bien, chicos, Valeria, muy bien, Valeria, te falta una, Valeria, ya voy a cerrar, un minuto y cierro. Alessandra, un minuto y cierro. Un minuto y cierro, Alessandra. A ver, cierren, Alessandra y Valeria. Valeria, cierra. Alessandra, cierra. Que voy a cerrar ya. Valeria, Alessandra, cierren. 30 segundos y cierro. Alessandra, tienes que tener más atención a la clase, hija. Más atención a la clase, Alessandra. Ahora más tarde voy a hablar. Voy a hablarte, voy a hablar también, voy a hablar contigo. Ya, listo, terminó. Ellos estaban hablando en WhatsApp. Ya, terminó. ¿Quién estaba hablando en WhatsApp? ¿Quién estaba hablando en WhatsApp? Alexandra y Valeria. Ya, ¿quién? ¿Quién? Alexandra y Valeria. No, solamente ya, nosotros Alexandra dos, y Valeria. No, André. Profesor, justamente eso es mentira, son las dos niñas también estaba hablando, que se han demorado, y Alessandra, hija, profesor, has nosotros contestado no todo mal, hija, juntas. Yo voy a hablar con tu papá ahora. Profesor, yo la sacaba de ADMI para que ya no hable. Ya, voy a colocar la prueba para que vean dónde se han equivocado más. Pero, profesor, a ver, voy a poner la prueba. Terminando la clase les iba a poner a todos. Ya, voy a poner la prueba, chicos. Voy a poner la pantalla de la prueba. A ver, un ratito. ¿Dónde está? Uy. A ver, un ratito ya. Acá está. Listo. Bien, chicos, miren. La primera pregunta. Un número es compuesto cuando tiene... Señorita Alessandra, lo he repetido un montón de veces, lo he puesto en la pizarra. Más de dos divisores. Cuando tiene más de dos divisores. Si eso lo he dicho cada rato.
Segunda pregunta. Indique cuántos números primos menores que 10 hay. A ver, empecemos. Cuatro. Eso se lo he enseñado. Dos, tres, cinco, siete, cuatro. No hay más, menos que 10. Profesor. Fácil, que lo hemos visto en la pantalla y lo tienen en el libro. ¿Cuál de los siguientes números no es un número primo? El 11 es primo. Tiene dos divisores. El 13 es primo. El 15 no es primo. Porque tiene, tiene al 1, al 3, al 5, al 15. La descomposición canónica del 24 es 2 por 12. Dos, no puede ser nunca. 2 es compuesto. 2 al cuadrado por 6 es... No, porque 6 es compuesto. 2 al cubo por 3, ese es. 2 al cubo es 8 por 3, 24. Ni siquiera tenían necesidad de hacerlo en su cuaderno, era mirar nomás. A ver, ¿cuáles son primos? Porque el profesor me ha dicho, ni siquiera tenían que sacarle mitad, nada, era mirar. A ver, ah no, este es compuesto. Ah no, estos dos son primos, este es. Listo. La prueba fácil. Chicos, al que ha estado atento, por eso es que han sacado 100%. Antes de terminar, Marcelita, ¿qué pasó que no hayas dado tu prueba de quizzes? Ah, profesor, cuando yo vi solamente me había aparecido lo que habíamos hecho ya antes en Socrative. No me aparece a mí a veces. No, todos han entrado, hija. Todos han entrado. Tú nomás faltabas. Y por el WhatsApp he dicho, entren. He mandado el WhatsApp como 4 veces para que ingresen. Todos tus compañeros han ingresado, hija. Todos han dado. Y faltabas tú. Y me extraña porque tú eres una buena alumna. Si no que mi mamá no me puede avisar. Ya, hija. Pero ya sabes, es copiar nomás y pegar. Ahora, todos los que entraron a Quizzes ya no tienen por qué llenar ya, porque ya están sus datos. Cuando yo les mande el link, ¿ya? Cuando yo les mande el link, lo colocan nomás y hacen ingresar y ponen el código. ¿Cuál es el código? Los últimos números que están en el link. Ese es el código, los números. ¿Ya, chicos? Bien. Los felicito a todos por su atención. Nos vemos el día de mañana. Tenemos RM, chicos. Bye, bye. Gracias, chicos. Nos vemos en Educación Cristiana. Bye. Mentira, ya. Bye, bye.